una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento